together in the dark. It's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the new tape ring. Entonces, ya estamos aquí. Entonces, la clase número 32 y vamos a continuar con lo que estábamos viendo hasta ahora. Y, bueno, habíamos visto la siguiente proposición, entonces vamos a verla más o menos rápido. ¿Qué es lo que me decía la proposición? Bueno, estábamos viendo esto que era esquemas reducidos y esquemas enteros, de lo que se trata, y entonces rápidamente les recuerdo lo último que habíamos visto. Entonces, recordamos que un anillo era reducido, si es un radical, ¿verdad? Es el radical del cero, y esto es igual al cero. Es decir, si no tienen impotentes. Un anillo es reducido si no tienen impotentes, o el único impotente es el cero. Y aquí déjenme decirles de una vez que vamos a cambiar un poquito la notación, porque el nil radical lo vamos a denotar como n de a nada más, ¿no? N de a. Entonces, más adelante sí lo vamos a hacer. Ok, entonces, lo que teníamos era que un esquema, que x es un esquema y x es un punto, decimos que x es reducido en ese punto. Si el anillo local en ese punto, ¿verdad? Es un anillo reducido, o decir, no tiene impotentes. Y decimos que es reducido si en cada punto no es reducido. Entonces, bueno, les comentaba que esta definición de un esquema reducido es difícil de verificar. Afortunadamente tenemos otras nociones que nos hablan de cuándo el esquema es reducido. O sea, la importancia de esta definición es que enfatiza que lo ser reducido es como una cosa local, ¿no? O sea, como que depende de cada punto. Y hay esquemas que pueden ser reducidos en algunos puntos y en otros no. Entonces eso dependerá de cada punto. Pero en general es más fácil cuando estoy hablando de esquemas reducidos, tratar de pensar un poquito, no punto a punto, sino más como una propiedad local, pero en abiertos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me quiere decir eso en abiertos? Y justamente lo que decía la proposición era eso. Vamos a tener que x es un esquema, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Y es que x es reducido si solamente si para cada abierto, las secciones en ese abierto, que es un anillo reducido. Es decir, nuevamente no tienen impotentes y eso debería pasar para todo abierto. La otra cosa que debería de suceder es que si X es la unión de esquemas afines, si yo lo puedo expresar a X como una unión de esquemas afines, y si cada uno de los anillos o de las secciones de cada uno de estos esquemas afines es un anillo reducido, entonces, pues el esquema va a ser un esquema reducido. Entonces, lo que les digo, entonces bastaría que yo cubra mi esquema por afines, ¿verdad? Y que yo sepa que cada afines es reducido para que entonces yo pueda concluir que mi esquema es reducido. Y esta es una parte importante, por eso la marcamos en rojo, y es que existe un único esquema reducido que le llamamos XRef, que cumple que tengo una inmersión cerrada, es un subesquema cerrado, o tengo una inmersión cerrada de XRef a X, de tal manera que el espacio topológico asociado a XRef es exactamente el mismo que el espacio topológico asociado a X, y además que satisface una propiedad universal. Que, bueno, que si X es casi compacto, la propiedad universal lo voy a decir en la siguiente proposición, pero entonces esta es otra cosa, que si X es casi compacto, entonces el núcleo de la aplicación de secciones globales a las secciones de XRef, o decir, como yo tengo una inmersión cerrada, y entonces este I, por supuesto, que induce un morfismo I gatito entre las secciones globales, ¿verdad? De hecho, entre las gavillas las induce, pero yo me voy a fijar nada más entre las secciones globales del esquema original y las secciones globales del XRef. Y lo que me está diciendo es que el kernel, el núcleo, o sea, que el kernel de este gatito es ni más ni menos el nil radical, ¿verdad? El nil radical de la de OXX, ¿no? Es el nil radical de OXX. Y la propiedad universal, ahora sí, de este esquema de XRef, el esquema reducido, no le quiero llamar la reducción porque es otra cosa, de XRef, es que si Y es otro esquema reducido, y entonces cualquier morfismo que va de Y a X, o sea, cualquier morfismo de un esquema reducido a X, se factoriza justamente a través de este esquema XRef, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, el XRef es como un objeto final en la categoría de esquemas reducidos sobre X. Es decir, yo podría fijarme en la categoría de esquemas reducidos sobre X no necesariamente reducido, y entonces lo que me está diciendo es que esa categoría tiene un objeto final que es el XRef, ¿no? Que cualquier otro se factoriza. Entonces, esta es una propiedad importante. Y finalmente, que si Z es un subconjunto cerrado, recuerden que los subconjuntos cerrados no tienen una única estructura de subesquema cerrado, se le pueden dar muchas estructuras de subesquema cerrado. Sin embargo, lo que me dice esta propiedad es que, bueno, si va a existir una que vamos a pensar como canónica, que no tiene por qué ser la canónica, depende de qué es lo que nos interese, pero va a existir una única reducida, eso es lo que nos dice, ¿no? Existe una única estructura de subesquema cerrada, reducida para Z, ¿no? Que también
esa es la cosa importante, ¿no? Que justamente va a estar dado por el Z-Res. Bueno, esta proposición es muy importante que la tengamos en cuenta, y solamente lo único realmente, digamos, bueno, desde mi punto de vista, lo más importante que nos debemos de quedar con de esta proposición es cómo construir este X-Res, porque todas las demás propiedades realmente salen de la fase formal, es álgebra conmutativa, simplemente es trabajo un poquito de trabajar con conmutativa y con gavillas, no es nada muy especial, es un poco, la demostración es tediosa, como muchas veces sucede con los esquemas, porque hay que verificar como muchos casos, si uno quiere hacer la demostración completa, entonces hay que verificar como muchos casos, y que es una gavilla, y que es un esquema, y es tedioso, pero creo que la idea en general, o las ideas en general atrás de estas demostraciones, son mucho más sencillas de lo que la demostración se convierte por lo tedioso. Entonces creo que es más importante recalcar en estas ideas, al menos en la clase, que centrarnos punto a punto a la demostración, por eso es que yo no quería hacer la demostración. Sin embargo, el día de hoy, entonces lo que voy a hacer es pues simplemente decirles a grandes rasgos cómo está la cosa, ¿no? O sea, cómo va la demostración. ¿Para qué? Para que nos quedemos con la idea de cómo es que se construye este esquema X reducido y cómo es que se reducen las propiedades principales. Creo que es más importante que nos quedemos en la cabeza con eso que con todos los detalles de la demostración, que si uno lo quisiera hacer con lujo de detalle, pues lleva mucho tiempo. Y esto para decir nuevamente que sí es importante en tal caso que ustedes completen la demostración con detalles, o sea, que como dice, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? O sea, que hay que fijarse en los detalles para que quede claro, pero una vez que sabemos que es cierto, digamos que es más importante de repente sacarle la idea a lo que estamos haciendo para poder trabajar con ello, ¿no? Pero sí es importante que ustedes, en tal caso, se concentren en los detalles. Y les repito, este libro hace mucho este tipo de cosas, es decir, demuestra cosas que en otros libros son ejercicios, por ejemplo, que esto en el Harshon es un ejercicio, ¿no? Y el libro lo demuestra, lo hace, lo cual hace que entonces se vuelva todavía más tedioso estudiar todas las cosas y que avancemos lento como está pasando. Entonces, voy a tratar entonces de darle la vuelta a esto y entonces nuevamente resaltar un poco como las ideas que están atrás de esto. Y bueno, pues que ustedes lo hagan como ejercicio. Y si quieren completar los detalles, sería un excelente complemento, ¿no? Para el aprendizaje. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, me voy a centrar en la parte A. Entonces, primero, aquí le llamé 1, pero luego le llamé A. Entonces, lo primero es que vamos a hacer una cosa interesante. O sea, vamos a ver si X es reducido, si solamente si, o XU es reducido para todo. Y esto me gustaría simplificar un poco la demostración. Entonces, definimos una cosa extra para poder demostrar eso. De hecho, vamos a demostrar 1 y luego 2, 3 y 4 van a seguir más o menos fácil a partir de ciertas ideas. Pero yo les voy a dar algunas ideas aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, lo primero es que para cada anillo A, vamos a denotar por n de A, como yo les había dicho, a su nil radical, ¿no? N de A va a ser su nil radical, es decir, el conjunto de elementos nilpotentes, que vale la pena recordar que el conjunto de elementos nilpotentes es ni más ni menos la intersección de todos los ideales primos de un anillo, ¿verdad? Y aunque habíamos visto que en algunos casos, ¿verdad? Bastaba ver que era la intersección de todos los ideales maximales, ¿no? La clase pasada, bueno, si ya no fue la clase pasada o antepasada, y para el caso neteriano, ¿verdad? Entonces bastaba tomarme los maximales. Entonces definimos la gavilla de ideales en X. Vamos a definir una gavilla y aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente mis notaciones se parecen. Y esta es una N caligráfica, es una, porque va dentro de una gavilla, es una gavilla de ideales. Eso quiere decir que para cada abierto voy a asociar un ideal y este es una gavilla de ideales de la gavilla OX, ¿verdad? Entonces es un ideal del anillo X de U para cada uno. El día de hoy la liga decimal no estaba funcionando, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí se pudieron agregar con la liga decimal? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta es la cosa. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? Pues para cada abierto, fíjense que yo lo podría definir directamente como que para cada abierto definirlo como el radical de las secciones globales de U, pero así no es como se hace porque la definición que yo hice de reducido tenía que ver con las secciones. Recuerden que un esquema es reducido, sí, los anillos locales son los que son reducidos. Eso no, en principio no quiere decir que todos los anillos para cada uno sean reducidos. Eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar esa definición, entonces tengo que hacer esta definición para mi gavilla. Entonces va a ser el conjunto de las secciones en OX de U, pero de tal manera que cuando yo me voy al tallo, en todo lo punto, de hecho, en el tallo, la sección esté en el radical del anillo local, ¿no? Y eso pase para todo X en U, ¿sí? Entonces, sí me interesa que quede bien clara esta definición. Insisto, yo, o sea, como que uno pensaría que la definición natural para esta gavilla de ideales sería tomarme, pues para cada abierto U, el radical, ¿verdad?, del anillo X de U, pero no estoy haciendo eso, ¿no? Porque
justamente la definición que yo hice de reducido tenía que ver con el radical más bien de las secciones, del anillo local. Y entonces lo que vamos a hacer es que me voy a fijar en el conjunto de las secciones en U, de tal manera que los tallos de esa sección en todo punto X sí estén dentro del radical, dentro del nil radical del anillo local, ¿no? Entonces, una cosa que quiero ver es que ver que es reducido es equivalente, lo primero que vamos a ver es que decir que un esquema es reducido es equivalente a ver que esta gavilla de ideales es la gavilla C, es una gavilla de viaje, ¿por? Lo cual suena bastante cómodo para nosotros lo que queremos a continuación. Entonces, si X es reducido, voy a hacer la primera implicación, es igual, vamos a ver que si X es reducido, entonces esta gavilla N que acabo de definir, y aquí déjenme hacer un poquito más clara mi notación, porque esta N se para, ya hice otra vez lo que no debía, es irme hasta el final, entonces cuento todo la historia. Aquí lo que quiero es esta N, hacerla más clara que la de la gavilla, ¿no? Para que no se confunda con el radical. Es una notación un poco desafortunada. Ok. Entonces vamos a les pongo aquí con naranja que es una gavilla de ideales, porque en efecto hay que verificar que es una gavilla, ¿no? No es difícil verificar que es una gavilla, es de hecho casi inmediato, como todos estos ejercicios, que ya no hace uno, pero entonces ustedes verifican que es una gavilla de ideales, ¿no? Es fácil ver que es una gavilla. Entonces vamos a empezar suponiendo que X es reducido, y entonces si X es reducido, me gustaría demostrar que la gavilla N, garigoleada o N caligráfica, es la gavilla 0. Entonces, para eso me voy a fijar en el radical de OXX, ¿no? Recordemos que el radical de OXX pues es 0, y esto justamente porque X es reducido. O sea, decir que X es reducido quiere decir que el anillo local no tiene impotentes, y por lo tanto el radical de este anillo local es 0 para todo X. Aquí me falta ponerle que es 0 para todo X. Muy bien. Y entonces, ahora ya la pregunta es, ¿qué onda con el radical de U? Entonces yo digo que esto implica que el radical de U, o sea que la gavilla, este debería de ser, no es el radical, nuevamente aquí es el problema, es por mi notación, hasta yo mismo me confundo, es la gavilla en U es igual a 0. Entonces yo digo que si las tres secciones es 0, entonces la gavilla en U, que no es el radical de OX de U, sino que la gavilla en U es igual a 0, ¿verdad? ¿Les queda claro, verdad? N de U es igual a 0, porque N de U es el conjunto de secciones. De tal manera que cuando yo la mando al radical, que cuando yo lo localizo, pues está en el radical. Eso quiere decir que tengo, no, ya no le escribí, se le escribió la notación. Ah, sí, le escribí. Entonces, pues si yo me tomo una sección, vamos a tomarlo S en N de U, ¿verdad? S está en N de U. Entonces, eso quiere decir que cuando me fijo en el tallo, SX es igual a 0, justamente porque es reducido, ¿verdad? Para todo X. Pero entonces eso implica que S es igual a 0, porque recuerden que ser 0 es una propiedad local, ¿verdad? Entonces, eso es claro, la gavilla N en el abierto U es la gavilla C. Entonces pasa para todo U. Y por lo tanto, lo que estábamos demostrando pues, es que la gavilla N es igual a 0, ¿verdad? O sea, porque es que si la gavilla N es igual a 0 para todo abierto, pues entonces la gavilla es la gavilla C. Entonces ahorita lo único que demostré es que si X es reducido, entonces la gavilla N es la gavilla C, ¿no? Y nos gustaría ahora ver conversamente que si la gavilla N es igual a 0, entonces X es reducido. Esa es otra parte también muy, muy sencilla. Conversamente, si N es la gavilla 0, ahora, ¿qué pasa si me tomo S una sección o un elemento en el radical? De hecho, le debería llamar SX. No le puse aquí, pero creo que luego le puse así. Entonces, vamos a tomarme una S en el radical. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Pues que esa es la sección 0. O sea, lo que quiero demostrar es que este cuate, este sí es el radical, esta no es la gavilla, es el radical del anillo local, es 0. ¿Vale? Lo que yo quiero es mostrar para concluir que X es reducido. Entonces, lo que me estoy haciendo es tomándome un S aquí, y lo que voy a ver es que S es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si yo me tomo la gavilla 0 y me tomo S en N de X para algún X en X, digamos, no importa, de hecho lo podría tomar para todos, no importa, pero la cosa es que si esta no es 0, o no importa que no sea 0, lo que yo quiero ver es como, ya sea que llegara una contradicción, si supongo que S es distinto de 0, o ver directamente que S tiene que ser 0 para todo X. Entonces, si me tomo S en la sección aquí abajo, entonces yo lo que sé es que entonces existe un abierto que lo representa, ¿no? Y entonces aquí es donde ya le puse la X, ¿no? Me conviene ponerle SX, no porque sea el tallo de alguien, que sí lo va a hacer, ¿verdad? Es el tallo de alguien aquí, pero, bueno, no importa. Me llamo S de X pues porque está en el radical del tallo de este X. Entonces, en particular, esa SX pues está representada por una S, ¿no? Es decir, por una sección de U.
Y ahora lo que yo sé es que ese tiene que estar en el radical de U. Necesariamente ese tiene que estar en el radical de U. Y la razón es nuevamente muy sencilla. ¿Por qué A no lo puse? A ver, ¿por qué? Aquí ya concluí directamente. ¿Por qué ese tendría que estar en el radical? Aquí nuevamente este N debería ser una N garigolea, ¿verdad? Sí, ¿no? Justo antes por definición, entonces N podría ser una N garigolea, ¿verdad? Déjenme pongo aquí una N garigolea, ¿verdad? Entonces por definición. Entonces repetimos. Pues vamos a poner que N es igual a 0 y me voy a tomar una S de X en el radical. Ahora, este sí es el radical, esta no es la gavilla, es el radical de las secciones del anillo local, ¿no? Para algún X en X. Entonces, existe un abierto donde puedo encontrar una sección que lo representa. Y entonces, lo que lo aseguro es que esta sección, pues claramente está en N de U. Y eso es por definición, porque N de U es el conjunto de las secciones, de tal manera que su localización está en el radical. Entonces, S está en N de U. Pero este N de U tiene que ser 0 porque esta N es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este N de U es igual a 0, entonces eso quiere que el S es igual a 0, que creo que lo escribí. Por lo tanto, S es igual a 0. Y entonces, como S es igual a 0, pues cuando yo me voy al tallo, pues tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, siempre todos estos anillos son 0, y entonces ya acabaría demostrando eso para cualquier X, y por lo tanto, entonces X es reducido. ¿Sí? Y entonces, lo que yo estoy demostrando, entonces, es que X es reducido si solamente si la gavilla, esta que acabo de definir, es igual a 0. Entonces, hasta ahorita yo no he demostrado nada de la proposición. ¿No? Era como una observación, de hecho, bastante fácil, casi tautológica, ¿verdad? Decir que X es reducido si solamente si esta gavilla N es igual a 0. No he demostrado nada de la proposición. ¿No? Entonces, ahora sí vamos a demostrar lo que dice la proposición. Entonces, a lo mejor conviene regresar a ver qué es lo que dice la proposición. Ahora sí dice, si X es reducido, si solamente si o x de u es reducido para todo abierto u, ¿no? Entonces es una cosa interesante que vamos a demostrar. Entonces regresamos a esta parte. Y entonces vamos a suponer que u es un abierto afín. Entonces lo primero es ver qué es lo que pasa si yo me tomo un abierto afín. Y entonces lo que voy a hacer es que si u es un abierto afín, entonces el anillo de las secciones globales, o el anillo de las secciones de este abierto, en efecto, es reducido. Y entonces, por ejemplo, u puede ser el espectro de un anillo. Y entonces vamos a tomarnos N de U. Entonces N de U, o sea, la gavilla que le acabo de asociar a este un N de U, entonces yo digo que este N de U es, ahora sí, el radical de A. Entonces déjenme hacerlo claro aquí, porque aquí mi notación no está muy bien. Hay que hacer la diferencia entre el radical y la gavilla, ¿no? Entonces, lo que yo afirmo es que en este caso es muy fácil ver que N en U coincide exactamente con el radical. Insisto, ¿no? Por eso me gusta tener esta definición aquí. N de U no es el radical de las secciones globales. En este caso, las secciones en U, pues es A, ¿verdad? Las secciones en U es A. Y entonces yo estoy diciendo, pues, que en este caso el radical de A coincide con la evaluación de esta gavilla en U, ¿verdad? En ese valor. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, nuevamente, si yo me tomo una sección en la gavilla de ideales N de U, esto quiere decir que en particular, como A es abierto, S es una sección, o sea, S está en A, es una sección, y la localización, pero la localización en un punto, en vez de llamarle X al punto, como ya estoy en un esquema fin, ya estoy en el espectro de A, entonces la localización es la localización en el ideal P, ¿verdad? Entonces le llamo SP, pero en realidad esa es la imagen del módulo de localización, ¿verdad? SP es S sobre 1 en AP. SP está contenido en el radical, en el nil radical de AP, ¿no? Eso es lo que me está diciendo que esté en N de U, ¿no? Y eso pasa para todo P, y esa es una cosa muy importante. Como eso pasa para todo P, en el espectro de A, y entonces, lo escribí así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que SP está en el radical de AP? Pues quiere decir que es nilpotente, ¿verdad? El SP es nilpotente. Y entonces, que sea nilpotente quiere decir que una potencia es cero. ¿Pero qué quiere decir que sea cero en el anillo local? Pues quiere decir que existe un T que no está en P, de tal manera que T por AN es igual a 0, ¿no? Eso quiere decir que sea 0 en el anillo local. Existe un T en el conjunto multiplicativo, pero recuerden que el conjunto multiplicativo es el complemento de P. Entonces existe un T que no está en P, de tal manera que T por AN es igual a 0, y para algún N, ¿no? Pero el 0 está en particular en P para todo P, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que AN está en P, de hecho, para todo P. Y entonces implica que A está en P por ser justamente un ideal primo. Y entonces lo que estaría demostrando es que A está en P para todo P, y eso quiere decir que entonces está en el radical, porque cuenta el radical y la intersección de los ideales primos.
Entonces, A está en el radical del anillo A. Entonces, estaría demostrando, ¿no? Ah, le puse A, qué güey soy. Por eso me están viendo, Raúl. Dice, ¿y ustedes quién es A, verdad? Entonces, en realidad, en vez de A, se llama S. Yo no sé por qué lo pensé. Es que creo que me paré a escribirlo en el pizarrón. En el pizarrón escribí como A. Entonces, déjenme corregirle aquí. Ese A, ustedes deben decir, dice, ¿quién es? Pues tienen toda la razón. Ese A no se llama A, se llama S. Y este A se llama S. Sí, quedó claro entonces esta demostración. Entonces, si quieren, lo repito rápidamente porque había escrito mal. Entonces, me tomo un abierto y voy a exponer que mi abierto es un afín. Entonces, el abierto es el espectro de A. En particular, las secciones de U, pues es A, ¿no? Entonces, me voy a tomar N de U. Y entonces, lo que yo afirmo es que N de U es exactamente el radical de A, nada más que aquí se me borró. Lo escribo nuevamente. ¿Eh? Lo que yo afirmo es que la gavilla en U coincide exactamente con el radical de A, o sea, sí coincide con el radical de las secciones globales en U. O sea, estaría probando lo que dice la proposición A para el caso fin. Nuevamente, pues si me tomo una sección en este ideal, aquí, ¿verdad? Eso quiere decir que ese es una sección de U, es decir, es un elemento en A, de tal manera que la localización, ¿verdad? La localización en cada punto está en el radical del anillo local, pero eso es equivalente a decir que SP, o sea, que cuando yo me fijo en la imagen de la localización para todo primo P, está en el radical, de la localización en ese primo P. Eso pasa para todo primo P. O sea, esa es la condición esta, ¿verdad? La condición de acá arriba. Y ahora, que SP esté ahí, recuerden que ese es de la forma S entre 1 en realidad, ¿verdad? SP es S entre 1, o sea, la imagen en la localización. Que sea un elemento en el nil radical quiere decir que alguna potencia se anula, quiere decir que es nil potente, pero que se anule en el anillo local quiere decir que existe un elemento T que no está en P, o sea, un elemento T en el conjunto multiplicativo, de tal que T por Sn es igual a 0. Pero T por Sn está en P, eso quiere decir que Sn está en P porque T no está en P. Pero que S a la N está en P quiere decir que S está en P, y eso quiere decir que, por lo tanto, que S está en todo ideal primo, ¿verdad? S está en todo ideal primo, y entonces... por lo tanto, ese estaría en el radical de A, ¿no? Y entonces, lo que acabo de mostrar es la contención, la primera contención. NU, N garigoleada U, o la gavilla en U, está dentro del radical de A. Pero el converso es todavía más fácil, ¿verdad? No sé si lo escribí o ya de plano no. Así. Y si ese está en el radical de A, en el radical del anillo, entonces S a la N es igual a 0 para alguna N. Y entonces, si ahora yo me fijo en el tallo, ¿verdad? Si lo localizo ese elemento, entonces, como es un homomorfismo de anillos, entonces la localización vuelve a ser 0 y, de hecho, los productos, ¿verdad? Los productos, aquí el N lo saqué, ¿verdad? Sn localizado en P, que es la imagen de Sn, es la imagen de S localizado en P a la N, entonces te vuelve a dar 0, y eso quiere decir que la localización, o S a la P, es un elemento en el radical, ¿eh? Entonces ese P está en el radical de A, porque es un elemento nipotente, entonces está en el nil radical. Y entonces, por lo tanto, pues estaría en la gavilla esta N de U. Entonces, lo que acabo de demostrar es que si X es reducido, entonces, no lo incluyo aquí. A ver, creo que me faltó concluir una parte. Bueno, lo que acabo de mostrar aquí es que si me tomo un abierto afín, ¿verdad? Si me tomo un abierto afín, entonces sí voy a tener que N de U es igual a N, es el radical de las secciones globales. O sea, para los abiertos afines, N de U es igual al radical de las secciones globales. Y entonces, en particular, si X es reducido, eso es equivalente a decir que esta gavilla es igual a 0, y en particular 0, que es igual a N de U, que es igual a N de las secciones globales para todo abierto afín, y por lo tanto, o XU es reducido, ¿no? Entonces, es lo que acabo de demostrar, ¿no? Que para abiertos afines, si X es reducido, entonces las secciones globales del abierto afín es un anillo reducido, es un anillo sin hipotenusa. Todavía no acabamos porque la proposición dice que es para todo abierto, ¿no? Que para todo abierto. ¿Y ahora cómo le hago para el caso general? Si es un abierto general, es lo que puedo decir. Bueno, si es un abierto general, entonces yo sé que todo abierto, en particular, es un esquema, ¿verdad? Entonces yo lo puedo cubrir por abiertos afines, ¿sí? Todo abierto se puede cubrir por abiertos afines.
Y entonces, como yo puedo cubrir a todo abierto como no abiertos afines, entonces si me tomo ese, una sección, digo, un elemento en el radical de OX de U, ¿qué pasa? Que cuando yo lo restrinjo al abierto afín UI, entonces esta cosa tiene que estar en el radical de OX de UI, eso es inmediato, ¿verdad? Nuevamente por las potencias, ¿verdad? O sea, si ese es nilpotente, entonces cuando lo restrinjo vuelve a ser nilpotente, o imágenes de nilpotentes bajo morfismos de anillos, en particular sobre las restricciones, siguen siendo nilpotentes. Entonces la restricción sigue siendo nilpotente, pero la restricción es ni más ni menos N de UI, ¿verdad? Y entonces ya sé que N de UI, para el caso de UI, como UI es afín, esto es la gavilla N de UI, pero entonces eso aquí es como X es reducido, entonces la gavilla es la gavilla 0, entonces este N de UI es 0, y entonces eso quiere decir pues que S es igual a 0, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, yo estaría demostrando que el OX de U es reducido, o sea, que el radical es igual a 0, que es lo que yo quería, ¿no? Entonces, se fijan cómo lo pasamos al caso afín, ¿no? O sea, si yo me tomo un abierto cualquiera, entonces ese abierto se puede cubrir con abiertos afines, y entonces, como tengo la igualdad que demostramos hace rato para ese abierto afín, entonces ahí automáticamente ya quedaría esta condición. Y ahora nos faltaría el converso, ¿verdad? Si OX de U es reducido, para todo abierto, entonces automáticamente la gavilla tendría que ser cero, o bien la gavilla N garigoliana o N caligráfica tendría que ser cero, lo cual implica automáticamente que X es reducido, y eso es inmediato, ¿verdad? Lo puse. Entonces, conversamente, si OX de U es reducido para todo abierto, entonces pues las localizaciones es reducido. Eso es claro, ¿verdad? Nuevamente, ¿por qué? Pues que si yo me tomo un elemento, si OXX no es reducido, es decir, si el anillo local no es reducido, entonces existe un elemento nilpotente distinto de cero. Entonces existiría una S que alguna potencia es igual a cero, pero ese está representado, ese elemento está representado en algún abierto. Y entonces ese elemento en ese abierto también tendría que ser nilpotente, pero tiene que ser cero, ¿no? Entonces eso es más o menos claro, ya no lo escribí. Entonces lo digo que OXX es reducido. Y por lo tanto, o también se puede ver como un argumento de localizaciones, ¿no? Podría ver como un argumento de localizaciones, en fin, ahí se los dejo que lo escriban. Y por lo tanto, X es reducido, ¿no? Como esto pasaría para todo X, nuevamente esto no pasa para uno, sino pasa para todo X, ¿sí? Como pasa para todo X, entonces X tiene que ser reducido. Entonces, bueno, lo importante de esta demostración es básicamente como la estrategia, ¿no? La estrategia casi siempre en esquemas es cubrir con abiertos afines, entender qué es lo que pasa para el caso afín y luego simplemente pues, pegar o decir, dar algún argumento posiblemente que me garantice que eso se va a cumplir en general. Muchas de las propiedades que se definen localmente como esta cosa de ser reducido, basta en general que yo lo verifique para el abierto afín, porque todo punto está dentro de un abierto afín. Entonces basta en suponer que mi esquema era afín de entrada, porque se está definiendo justamente punto a punto, es decir, se está definiendo localmente y cada punto tiene una vecindad afín, ¿no? Entonces es como la idea y la cosa que nos tenemos que guardar. Ahora, B, C y D, déjenme regresar rápidamente para que veamos qué es lo que dice B, C y D. Y no se llaman B, C y D, se llaman 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, 2 lo que me está diciendo es que si X es la unión de afines y si OX y es reducido para UI, entonces X es reducido. Y se fijen, casi nosotros tenemos esta cosa, ¿verdad? Casi tenemos, ya sabemos de hecho que OX de X y es reducido, es una de las implicaciones del lema de la parte de abajo. Aquí lo que me está diciendo es que, bueno, en realidad no basta que lo cheques para, digo, es mucho verificarlo para todo abierto. Dice, basta que te tomes una cubierta de abiertos. Entonces, si yo me tomo una cubierta de abiertos afines y cada una de estas secciones es reducido, entonces ya con eso ya acabaste, vas a poder garantizar que X es reducido de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, si X es reducido, por supuesto, todos estos anillos van a ser reducidos. Pero aquí lo interesante es el converso, ¿verdad? Porque me dice, basta que tú tomes una cubierta por abiertos afines para que veas que si estos son reducidos, entonces tu esquema ya era reducido, ¿no? Es un poco más, que es más fuerte, ¿verdad? Entonces, es una condición más laxa que la condición 1, ¿no? Pero que también va a implicar la condición 1. Bueno, la cosa es que este 2 casi se sigue de lo que vamos a hacer a continuación. La parte 3 dice que existe un único esquema reducido de X-RED con una inmersión cerrada. De esta forma, y esto les digo, es importante que tengamos claro cómo se construye este X-RED, que es lo que vamos a ver. Y bueno, pues que tiene el mismo espacio topológico y que además, si X es casi compacto, tengo esta inclusión. Y luego la otra es la propiedad universal, ¿verdad? De que tiene que cumplir ese X-RED.
y lo del cerrado, ¿verdad? Que hay una única estructura de cerrado reducido, de esquema reducido, a que le puedo dar a cualquier conjunto cerrado, ¿no? Y que me da una inmersión cerrada, ¿no? Eso es nada más para que lo tomen en cuenta porque ya no los escribí. Entonces vamos a pasar directamente a esa parte. Ya, aquí ya nos voy a dar como que la idea general para que vamos a avanzar. Bueno, no, eso no quería. Entonces, primero lo que voy a hacer es definir quién sería este esquema XRef. Entonces, la definición, se los había comentado la vez pasada, pues la definición es como debería de ser, y por eso yo definí la gamilla de ideales, ¿no? Entonces, me tomo a mi esquema, el mismo espacio topológico X, y entonces la gamilla, lo quiero es convertir primero en un espacio anillado, donde tengo que decir quién es la gamilla, pues la gamilla va a ser exactamente OX módulo la gamilla esta de ideales que acabo de definir, esta gamilla N que acabo de definir. Y entonces, pues que lo que queremos ver es que este cuate es reducido, ¿verdad? Este es un esquema, por un lado, y que además es reducido. Pero yo digo que esto es intuitivamente más o menos obvio, ¿no? Entonces, es un esquema y además es un esquema reducido. Y entonces, una de las cosas importantes es que tenemos que ver es que X, pues ya es un esquema, por lo tanto está cubierto por abiertos afines, ¿no? Está cubierto por abiertos afines. Y que, bueno, en los abiertos afines yo sé quién es esta gavilla. Digamos que los abiertos afines pueden entender perfectamente quién es esta gavilla, y eso es justamente lo que hacemos. Entonces, X está cubierto por esquemas afines, entonces digamos que los esquemas afines son los espectros de ahí, ¿no? Y como espacio topológico, no como esquema, ¿eh? Como espacio topológico, este UI también es igual al espectro de ahí módulo UI, entonces a lo mejor valdría la pena que yo le pusiera unas barras aquí para indicar que me estoy refiriendo al espacio topológico, ¿verdad? Es igual al espacio topológico de este, ¿verdad? O sea, el espacio topológico asociado a este esquema afín es exactamente el mismo que el espacio topológico de ahí módulo del radical. ¿Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Yo lo divido entre el radical, porque cualquier ideal primo contiene, o sea, cualquier ideal primo de ahí corresponde con un ideal primo que contiene al radical, ¿verdad? Recuerden que el radical es la intersección entre los ideales primos. Entonces me determinan exactamente el mismo conjunto de ideales primos, ¿verdad? Hay una biyección. Entonces, eso ya me dice, ¿verdad?, que cuál va a ser la estructura de esquema que yo le voy a dar, ni más ni menos, a este XRef. Pues ya se ve quién tiene que ser. Entonces, como si NI yo le llamo al radical de ahí, ¿verdad? NI es el radical de ahí, aquí ya lo había utilizado porque ya no cambié, entonces NI es el radical de ahí. Entonces, como espacios topológicos, es claro que X es la unión de ahora estos U' con el U', el espectro de A módulo NI, ¿no? Y vamos a ponerle U'. O sea, como espacio topológico, queda claro que también los cubren, porque de hecho es el mismo espacio topológico. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues que yo quiero que este sea un esquema. Y yo digo que también, digamos, hay alguna pequeña cosa que verificar, pero yo digo que también como esquema se debe cumplir, que yo tengo que X es la unión de esto. Nada más que lo único que está variando aquí es que la gavilla estructural la estoy modificando, ¿no? O sea, si yo pego a estos esquemas, de hecho, si yo expreso a mi esquema X como unión de estos abiertos afines, quiere decir que tengo unas relaciones de pegado de estos abiertos afines, ¿no? Esas relaciones de pegado. Yo digo, esas relaciones de pegado son exactamente las mismas que me van a ayudar a pegar a X con estos abiertos afines. Con estos mismos, ahora con estos abiertos, porque como espacios topológicos es lo mismo. Y lo único que hay que tener cuidado con los nilpotentes, pero también lo puedo hacer. Si yo pego con esas mismas relaciones, ahora nada más los nilpotentes, voy a tener un nuevo esquema. Lo puedo hacer así. Pero de hecho se podría ver, pues básicamente que tengo una inversión canónica inducida por el cociente, ¿verdad? Yo tengo el morfismo natural de ahí, y debería ser, de ahí al cociente, con el radical, lo cual induce una inversión canónica del espectro, una inversión cerrada, ¿verdad? De hecho, del espectro aquí a ahí, ¿verdad? Tengo esta inversión. Y de hecho, esta cosa está dentro del espectro de X, ¿verdad? Tengo que eso se mete, yo, no del espectro de X, sino que se mete a X, ¿verdad? Porque es la inversión normal. De hecho, es una inversión abierta de este lado. Se mete a X, ¿sí? Y entonces yo puedo ver estos cuates hasta acá adentro. Y luego, lo que les decía, las condiciones de pegado me van a permitir pegar a todos estos objetos a un esquema que es el esquema XRef. Y que pues voy a tener mi inmersión cerrada. Ahora, aquí lo importante notar es que si yo me fijo quién es esta gavilla, para este caso afín,
pues justamente obtengo que las secciones globales es ahí módulo NI, ¿verdad? Por lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque habíamos visto que en abiertos afines esta gavilla coincide exactamente con el radical de las secciones globales. Entonces, para a estos abiertos afines, esta gavilla en este abierto afín, esta gavilla en este abierto afín, pues coincide las secciones globales con AI módulo NI. Y entonces esto hace que en efecto, cuando yo pegue a todos estos objetos, en efecto recupere al XRED, ¿no? Y si recupera el esquema reducido. ¿Sí? Entonces, por supuesto, aquí hay muchas cosas que verificar. O sea, hay cosas que verificar, que, como eso que les digo, que sí se puede pegar y que todo esté en orden, pero creo que intuitivamente es claro, ¿no? Que sí se puede hacer, ¿no? O sea, yo me tomo en las cartas afines, me tomo el cociente con el radical, y entonces todos esos esquemas afines los pego para crear mi esquema XRED. Y se pueden pegar porque estos esquemas afines, de hecho, ya los tenía pegados para generar X. Entonces, las relaciones que tengo para pegar estos esquemas afines, pues son las mismas que me van a servir para pegar a estos cuates y ahora obtener una inmersión cerrada de aquí para acá, ¿verdad? Yo tengo inmersiones cerradas aquí que se meten a X, entonces ahora si pego todas estas inmersiones cerradas, adecuadamente me van a dar una inmersión cerrada de XRED a X. O sea, intuitivamente así lo tengo. Y así lo voy a dejar. Y entonces, cuando yo estoy en el caso neteriano, por ejemplo, los esquemas afines, yo en el caso localmente, en el caso, ¿cómo se llama? Casi compacto. Por ejemplo, los esquemas afines son casi compactos. Queda claro que el kernel de la gavilla, pues, está relacionado con el kernel de este morfismo, que es exactamente el radical, ¿verdad? Entonces, y eso es en general, ¿verdad? En general, el kernel del J asterisco, pues, va a ser exactamente la gavilla N. Y, de hecho, basta verificarlo, les pongo aquí, basta verificarlo para abiertos básicos. Los abiertos básicos en particular son afines. Entonces, esto pasa para los afines, pero si yo lo verifico para todo básico, entonces ya acabé. También va a ser cierto en general. Entonces, aquí se los dejo también de que lo piensen, pero yo digo que nuevamente es intuitivo, porque para cada abierto afín, pues el kernel de este morfismo, que correspondería con el kernel de este J gatito, ¿verdad? En el caso cuando yo me tomo este abierto afín, pues coincide exactamente con el nil radical. Y entonces, de hecho, en los abiertos básicos pues, también va a suceder. Y entonces, como pasa en los abiertos básicos, pues entonces ya pasaría en todos lados. Entonces, y claramente si X es reducido, entonces la gavilla restringida de XY es igual a cero. Eso ya lo habíamos visto y por lo tanto es igual a cero. Entonces X es reducido, ¿no? Entonces ya tendríamos, digamos, yo tengo esta construcción que me va a servir a demostrar la parte B y la parte C. Y entonces, y aquí ya les pongo continuar, que ustedes lo continúen, porque, nuevamente, porque creo que lo más importante era resaltar cómo estas ideas, cómo se construye, entonces, cómo lo estamos construyendo al esquema, pues me fijo en cada parte afín, en cada carta afín, me tomo una cubierta afín, y en cada cubierta afín, divido por el nil radical, y me fijo en el esquema afín que obtengo con esos esquemas afín, los puedo pegar, y obtengo el esquema XRED, y ver que tengo las inmersiones cerradas y todas las propiedades estas que había dicho aquí, pues ya son, al menos en el caso afín, son clarísimas, ¿no? Y ya en el caso que no es afín, pues se debe de poder reducir simplemente pegando todas las condiciones, ¿no? Sí, sí queda claro que XRED es igual a X como espacios topológicos, que tengo mi inmersión, ¿verdad? El kernel es el nil radical, y bueno, que yo tengo esta factorización, nuevamente se tiene porque esta es la factorización que sucede en el nivel de anillos. Es decir, en el caso afín, yo tengo esta situación, ¿verdad? Yo tengo un anillo A y tengo su nil radical, a lo mejor ya lo pena que lo escribo aquí. O sea, en el caso afín, ¿qué es lo que yo tengo en general? Que si yo tengo un anillo A, y entonces tengo el cociente, ¿no? A entre su nil radical. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo otro anillo que no tiene nil potentes? Entonces, pues yo me tomo otro anillo que no tiene nilpotentes y tengo un morfismo de un anillo que no tiene nilpotentes para acá, hacia abajo. Entonces, yo lo que digo es que este morfismo, por las propiedades del cociente, se va a factorizar por un morfismo de aquí para acá, que es justamente el diagrama que está presentado a la izquierda, pero, digamos, en el caso afín o en el caso de álgebra conmutativa, ¿no? Si yo tomo el morfismo canónico de A al cociente y me tomo B un anillo que no tiene nilpotentes, o sea, un anillo B reducido, yo tengo un homomorfismo de anillos de AB, entonces lo voy a poder factorizar a través del cociente, de la reducción. ¿No? Este sería lo que a veces le llaman A-red, ¿no? Porque es la reducción del anillo. Hacerlo reducido, ¿no? Y entonces la propiedad universal de ese A-red, que simplemente se está transportando justamente a
el caso de esquemas. Y para el caso de esquemas afines es simplemente la traducción, pero el caso general, como ya les dije, pues es que ver que ese esquema localmente, ¿verdad?, en las cartas afines se ve así, y por lo tanto también va a ser en general. Y igual la parte 5 de lo de cerrado de X, pues también queda claro, ¿verdad?, que la estructura de cerrado que le voy a dar es que si es un cerrado, entonces sí lo puedo ver como el espectro de un anillo, ¿verdad? Si es un cerrado afín, y estoy en el caso afín, nuevamente lo puedo ver como el espectro del cociente de un anillo, del anillo que me define a X, y entonces ahora le voy a dar la estructura dividiéndola entre nil radical. Exactamente, ¿no? Como les había dicho. Bueno, entonces, se ve, creo, cómo sería la cosa. Y entonces vamos a avanzar a lo que sigue. Entonces aquí les digo, hay que continuar con el detalle de eso si quieren entender con más detalle la situación, ¿no? Pero creo que es más importante entender la idea, clavarse tanto en los detalles de la demostración, que, insisto, estaría bien que usted sí la hiciera. Entonces ahora vamos a regresar al caso de una variable algebraica sobre K. Y entonces lo que quiero recordar es que las funciones regulares, lo que se le llaman las funciones regulares de mi variedad algebraica, no es ni más ni menos que las secciones globales de la gavilla estructural, ¿no? Entonces las funciones regulares son las secciones globales de la gavilla estructural. Y entonces la pregunta es que, pues, ¿por qué se le llaman funciones, ¿no? O sea, ¿por qué las secciones globales de la gavilla estructural se le llaman funciones? Y entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo interpretar en efecto a estas funciones regulares o estas secciones globales, en el caso de variedades algebraicas, justamente como funciones. Entonces, para decirles funciones, le tendría que decir funciones en dónde y a dónde, ¿no? ¿Qué es una función? ¿De dónde a dónde va? ¿Quién es el dominio y quién es el codominio? Entonces, para eso, vamos a definir este conjunto, que creo que ya lo habíamos definido, es X con un cero arriba, que la verdad es que qué mala notación escogió King Liu para esta definición, porque X0 es el conjunto de los X en X, de tal manera que X es un punto cerrado de X, ¿no? Esta es una mala definición porque normalmente en topología el interior de un conjunto pues, se le denota como X con un cerito, ¿no? Lo que se denota en el interior. Entonces aquí justamente este cuate lo que está tomando es el conjunto de puntos cerrados. No sé, se me hace que no es una buena notación, pero bueno, así es como lo hace, entonces así lo dejé. Entonces, X0 es el conjunto de puntos en X, de tal manera que X es un punto cerrado. Entonces, un lema que creo que es más o menos obvio también es que si uno es un abierto de X, entonces el conjunto de puntos cerrados del abierto es igual al conjunto de puntos cerrados del esquema intersección el abierto. Y y creo que ni siquiera vale la pena demostrarlo. Simplemente creo que lo que hay que ver es justamente que el conjunto de puntos cerrados del abierto U es igual al conjunto de puntos cerrados del abierto X, pero lo que pasa es que ser cerrado, o sea, ser un punto cerrado también es una propiedad que se puede medir a través de los abiertos. Este es un ejercicio de topología, ¿verdad? Un conjunto es cerrado si yo tengo una cubierta de mi espacio topológico, digamos, para toda cubierta de mi espacio topológico, el abierto intersección del cerrado es cerrado de U, ¿no? Claro, si yo tengo una cubierta en mi espacio topológico y tengo un conjunto y quiero ver que es cerrado, bastaría ver que la intersección con cada uno de los U's es cerrado de U. Entonces, esta proposición debería ser clara, porque si me tomo un punto que es cerrado de U, entonces esto es cerrado en el abierto X, ¿verdad? Claramente es cerrado en el abierto X. Posiblemente aquí la única cosa interesante es que decir que X es un subesquema cerrado, o sea, que el punto no nada más es un punto cerrado, sino es un punto que además con su estructura de esquema es un subesquema cerrado. Pero digo que también eso es más o menos claro desde... O sea, sabiendo que la estructura de su esquema que le estoy dando a X es justamente como el espectro de su anillo, ¿no? Así es, no sé, aquí X es igual al espectro de su anillo KDX, ¿no? Pero esta cosa, para los puntos cerrados, como si X es posiblemente la única observación importante, ¿verdad? Si cuando X es un punto cerrado, entonces este KDX se vuelve, y estoy en una carta aquí, se vuelve A sobre el ideal maximal de X, ¿no? O sea, recuerden que el anillo de definición del punto, ¿cómo le llamamos? El campo de definición del punto, así me gusta llamarlo porque se llama en aritmética, pero nosotros le llamamos el campo residual, ¿no? Es el campo residual de mi punto X, en este caso coincide exactamente con el anillo, digamos, en la carta fin, si estoy en una carta fin, si es el anillo módulo el ideal maximal. Y en general se define como el cociente, ¿no? En general se define como
si yo lo tengo, me tendría que tomar el ideal que me define este punto y lo tomo su localización en cero. Es el campo de fracciones de esta cosa. Pero como estoy en un ideal maximal, entonces A módulo M ya es un ideal maximal. Y recuerden que esto en general es isomorfo a AP módulo, pues PP le voy a poner china. O sea, es isomorfo a la localización, módulo el único ideal maximal que también corresponde a P, ¿no? O sea, yo tengo estos isomorfismos en general, pero cuando es un ideal maximal, como estoy aquí indicando, entonces este cociente automáticamente ya es un campo, la localización en cero me da el mismo. Y entonces eso me hace ver que el espectro de K de X es en realidad el espectro de A módulo M. Lo cual, por supuesto, que es una inmersión cerrada, ¿no? Es una inmersión cerrada al espectro de A. Es una inmersión cerrada al espectro de A, con la estructura ya bien determinada. Y entonces estoy viendo que este X es un cerrado en esa carta fin, en el abierto fin de X, ¿no? Para el caso fin, digamos, estoy viendo que es un cerrado. Pero eso me basta para decir que entonces es un cerrado en todos lados. Nada más que la estructura de esquema, pues es, no nada más es un punto cerrado, lo cual es obvio a partir de la topología, sino que además sí tengo una inmersión cerrada, ¿verdad? O sea, digamos que esto es para una carta fin, esto se mete, digamos, a X. 10 horas. Y entonces tengo una inmersión cerrada. Para mi gusto el libro se hace muchas bolas con eso, pero según yo es mucho más directo, ¿no? Es justamente ver que topológicamente es claro, ¿no? Es claro que yo meto un punto cerrado en un abierto, entonces ese punto vuelve a ser cerrado del espacio total, eso es clarísimo para cualquier abierto. Y lo único que valdría la pena hacer énfasis más es, bueno, que no nada más es un cerrado como el espacio topológico, sino que es un subesquema cerrado. Pero la parte de que es un subesquema cerrado proviene exactamente de esta observación, sino que la estructura de esquema que yo le doy a X es el espectro de su campo de residuos, ¿sí? Le llamamos el espectro de su campo, así le llamamos su campo residual, así le hemos llamado así, ¿verdad? Que este coincide, pues con, me tomo el anillo en una carta fin, ¿verdad? Si lo veo en el punto en una carta fin, definida por el espectro de A, me fijo en el ideal primo que corresponde a ese punto, hago su cociente y lo localizo en cero, ese sería el K de X. Pero esto es lo mismo que localizarlo primero en P y luego dividirlo entre el ideal maximal, que en este caso pues correspondería como el ideal maximal módulo dividido por el anillo así dividido por el ideal maximal correspondiente a ese punto, en este caso, que ya me queda un campo, entonces si lo localizo en cero me queda el mismo, me queda el K de X. Entonces en este caso yo sé exactamente quién es el espectro de esto, pues es el espectro de A módulo M, y este ya tiene la estructura de un subesquema cerrado, casi por definición de un subesquema cerrado en el espectro afín, y por lo tanto pues tengo una inmersión cerrada a todo X, ¿no? De ese punto. Esa es, digamos, que la única observación que valdría la pena de lo que dice el libro, creo yo. Repito, que no nada más es un cerrado como punto, sino que como subesquema es un subesquema cerrado, ¿no? La estructura subesquema es subesquema cerrado. Y entonces esta parte pues queda clarísimo, ¿no? Que el conjunto de puntos cerrados de U, pues es el conjunto de puntos cerrados de X que están en U. O sea, que tengo esta contención que está aquí. Entonces no hay nada más que decir al respecto. Entonces es una cosa importante. ¿Y por qué va a ser importante? Para lo que queremos hacer, recuerden que lo que queremos es entender a las funciones regulares como funciones. Y entonces lo que vamos a tomar es tomarnos la cerradura algebraica del campo de K. Y entonces aquí a lo mejor una observación importante de lo que ya habíamos hecho es que cuando yo me tomo el campo, si me tomo X un punto cerrado, entonces K de X es una extensión finita de K, ¿verdad? Es una extensión finita de K, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se puede meter adentro de la cerradura algebraica de K. ¿Sí? El Null-Selensatz, ¿recuerdan? El Null-Selensatz lo que me decía es que para los puntos cerrados, entonces el campo de residuos de K, de ese punto, es una extensión finita de K, para variedades algebraicas. Recuerden que las variedades algebraicas están dadas por un anillo, ¿verdad? Al menos localmente, ¿verdad? Es pegar localmente anillos de tipo finito. Y que sean anillos de tipo finito quiere decir que es el cociente de un anillo de polinomios módulo de un ideal, y son K álgebras. Un anillo polinómico coeficiente en K módulo de un ideal. Y a esos, los ideales maximales me inducen, cuando hago el cociente, me inducen extensiones finitas, ¿no? Por eso es lo importante de que sea una variedad algebraica y no nada más un esquema. Entonces, en este caso, la extensión, esta es finita, ¿no? La extensión esta es finita. Y entonces, por lo tanto, se puede encajar dentro de la cerradura algebraica de K, ¿de acuerdo? Se puede encajar en la cerradura algebraica. Es una cosa importante. Entonces, sea K la cerradura algebraica de K y sea F una sección global, o es lo que llamamos una función regular,
y la podemos entender como una función regular simplemente asociándole una función f tilde que va de los puntos cerrados a la cerradura algebraica. Y entonces ahora sí, como las funciones regulares son funciones regulares, pues me tomo a x y entonces a x lo voy a mandar a la imagen de f en el campo de residuos, ¿no? Me tomo la imagen de f, f es una sección, entonces me voy al campo de residuos, que recuerden que en este caso es un cociente, digamos, se puede localmente, se puede entender como un cociente, entonces digamos es la clase, si f la veo en el afín, hay que tener cuidado aquí porque f no es en el afín, ¿verdad? Pero si f lo veo en una carta afín, o sea, lo veo como una sección en una carta afín, entonces va a corresponder, este morfismo corresponde a tomarse su clase, módulo ideal maximal que define el punto. Eso sería aquí, pero en general lo puedo hacer, me tomo x y me fijo la imagen de f de x en su campo residual, ¿no? En el campo de residuos, que correspondería eso a tomarse la clase de f, módulo ideal maximal. ¿Sí? Y esta cosa pues, es una subextensión de la cerradura algebraica, entonces lo puedo meter en la cerradura algebraica. Y entonces así, de esta manera, entonces tengo una función que, por supuesto, hay que ver que está bien definida, pero pues sí va a estar bien definida, es decir, está bien definida. ¿Por qué digo que tendría que ser esta línea definida? Porque así como se las platiqué yo ahorita, pues me estoy tomando una carta fin y me estoy tomando el campo de residuos en la carta fin. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si lo tomo en otra carta fin? Bueno, ya habíamos visto que el campo de residuos está bien definido independientemente de la carta fin en la que yo haga la construcción. Entonces, en principio, pues está bien definido. Pero si ustedes no quieren pensar, bueno, tómate f en una carta fin, tómate el ideal maximal asociado a ese punto cerrado, tómate el cociente, y entonces es un campo, fíjate en su clase, entonces ahí sí que habría que verificar que estaba bien definido. No sé si valga la pena que aquí revisemos un ejemplo concretito, ¿verdad? O sea, como ver exactamente qué es lo que es esa cosa. Yo les, creo que en la introducción del curso les había platicado, por ejemplo, si yo me tomaba el espectro de Z, ¿verdad? Y hacía yo el cociente, ¿no? Nada más que aquí el espectro de Z no es una variedad algebraica. Y justo cuando estoy en variedades algebraicas es que puedo pasar a la cerradura algebraica. Pero cuando estoy, por ejemplo, en el espectro de Z, o sea, yo lo puedo hacer así en el espectro de Z nada más como onda, ¿verdad? Como pura onda. ¿Qué pasa si yo me tomo X igual al espectro de Z? O sea, como para que vean qué es lo que está pasando como aritméticamente. Entonces, tomarse un punto ahí equivale a tomarse un número primo, ¿no? Que, por cierto, es un punto cerrado. El único punto que no es cerrado es el 0. Entonces, si yo me tomo una sección global, ¿qué sería una sección? Una sección global es N, es un entero, ¿no? N es un entero. Y entonces, ¿qué quiere decir n como función? Pues n yo la tendría que evaluar en el primo p. Y por lo que le estoy diciendo, pues esta cosa tendría que ser igual a la clase de n módulo p. Esa es la reducción de n módulo p. O sea, esta cosa está contenida en los enteros módulo p, ¿no? O sea, está contenida en el campo finito con p elementos. Entonces, a las secciones globales de aquí las puedo ver como funciones. Bueno, o sea, a los enteros los puedo ver como funciones en los primos. Que justamente lo que estoy haciendo es tomarme su clase de ese primo en el punto p. Nada más que este no es una variedad algebraica. Y entonces, esto, ¿qué es lo que afecta? O sea, ¿por qué no es una variedad algebraica? ¿O cómo se ve reflejado que no es una variedad algebraica? Pues que si yo cambio de primo, pues ahora si lo evalúo en NQ, esto estaría en el campo finito FQ. Y entonces, y FP y FQ para distintos primos no están en la misma cerradura algebraica, ¿no? De hecho, son campos de distinta característica. Entonces, no están en la misma cerradura algebraica. En cambio, si yo me hubiera tomado una variedad algebraica, entonces ahora sí tendría yo esta situación, ¿no? Todo el chorro que les expliqué aquí, que el campo de residuos es una extensión algebraica, por lo tanto estaría dentro de la cerradura algebraica, entonces estaría todo en orden. Entonces aquí sí todos van a dar a la cerradura algebraica. Los puedo meter dentro de la cerradura algebraica, nada más que aquí no es una cerradura algebraica. Lo que tendría que hacer es ahora tomarme una cerradura algebraica. Lo que quisiera decir es tomarme el X sobre un campo. Y aquí sí lo podría hacer así, ¿no? Por ejemplo, de hecho me lo podría tomar así, el espectro de F de X, y si quieren un módulo unideal, una curva elíptica, dividirlo entre alguien, ¿no? O sea, tomarme una variedad algebraica. Aquí yo me lo tomo el espacio afín. Y entonces aquí el campo de residuos, si yo me tomo, por ejemplo, un punto, vamos a tomarme el punto x cuadrado más 1, vamos a suponer que p, que x cuadrado más 1 es irreducible módulo p, ¿verdad? O sea que me determina un ideal primo, ¿verdad? O sea, este es, de hecho que me determina un ideal maximal, o sea que x cuadrado más 1 es irreducible módulo p, y eso quiere decir que entonces mi primo es, no es de la forma 4k más 1, es de la forma 4k más 3, ¿verdad? O sea, si P es de la forma 4K más 3, ¿no? Si P es de la forma 4K más 3, entonces el X cuadrado más 1 es un polinomio irreducible en FP de X, corresponde a este ideal maximal. Y entonces, ahora si yo me fijo quién es el campo de residuos, ¿verdad? ¿Quién es el campo de residuos de este ideal maximal? Pues es igual a FP de X módulo X cuadrado más 1. Esto lo podría haber hecho para los reales y los complejos igual, ¿no?
daba igual. Y esto es una extensión algebraica de FP, si quieren lo voy a poner FP de alfa, es una extensión algebraica de grado 2, o sea que simplemente estoy pegando una raíz de x cuadrada más 1, le estoy pegando la raíz de este objeto, ¿verdad? Y entonces ahora me tomo un polinomio, aquí las secciones globales son polinomios con coeficientes en P, y entonces la pregunta, pues, ¿quién es la clase de ese polinomio? Pues es la evaluación en alfa. Espero que sí les quede claro, si ahora me tomo F contenido en los polinomios de FP con coeficientes en X, entonces la función F tilde, pues F tilde evaluado en un punto, pues es F tilde evaluado en este punto, pues es ni más ni menos F de alfa, ¿no? Corresponde a la evaluación en ese punto alfa que yo estoy tomándome aquí en el campo. Es justamente la evaluación. O sea, F tilde le llamo porque es la función, ¿verdad? Entonces esa F tilde la debería poder evaluar en ese punto cerrado, que corresponde a ese ideal maximal, y eso equivale a la función. Este mismo lo podrían haber hecho para los complejos, ¿verdad? Por ejemplo, para tomarse una variedad algebraica sobre los reales, y entonces fijarse quién es la función de evaluación, y van a ver que era la evaluación en i. En este mismo caso sería la evaluación en i. Cambien FP por los reales, y entonces KN serían los complejos, ¿verdad? Serían los números complejos, y ahora la evaluación sería esa función regular, le estoy evaluando en el punto, en el número i. Está en la raíz de menos 1. Y ahora ya escribí aquí este ejemplo que no tenía escrito. Déjenme ver qué tan grave es la situación. Déjenme poner aquí uno. Si yo sigo escribiendo, sí, va a ser grave. Entonces, voy a tener que borrar lo que escribí aquí porque se va a empalmar lo que ya había escrito. Entonces, si ya están tomando notas, díganme cuando ya podría yo borrar esto. Yo lo noté muy rápido el ejemplito así, pero bueno, se entiende, ¿no? No sé, espero. También va a quedar en el video, ¿no? Sí, va a quedar en el video, tienes toda la razón, entonces. Sí. Entonces ya lo va a borrar, ¿de acuerdo? Sí, como. Si todo el mundo me siguió, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, antes de que borre? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues voy a borrar esto porque esto se va a empalmar con lo que voy a escribir a continuación. Entonces, así lo que tenemos... déjenme borrar esto también. Entonces, así lo que tenemos es un homomorfismo de grupos. Primero yo tengo un grupo que es las secciones globales, ¿no? Entonces cada sección global yo le estoy mandando a X0 a la K, y esta es la notación conjuntista, justamente que son los mapeos o las aplicaciones de X0 a K barra, ¿no? ¿Sí? Y estos, tanto las aplicaciones de X0 a K barra como XX son grupos, ¿verdad? Entonces tengo un homomorfismo de grupos. Y de hecho, pues puedo decir más, ¿no? Que yo puedo definir una gavilla. Entonces, yo puedo definir una gavilla F, de hecho, es F subíndice X, que lo que me va a hacer es que a cada U, a cada abierto U, me lo va a mandar a los conjuntos de mapeos de los puntos cerrados de U a K barra, a la cerradura algebraica. ¿Sí? Esto es una gavilla, verifiquen que es una gavilla, ¿no? Como son mapeos, es clarísimo que va a cumplir las condiciones de gavilla. ¿Sí? Son mapeos de verdad, entonces son funciones, entonces va a ser una gavilla. Entonces lo que realmente tenemos es un homomorfismo de gavillas que va de OX a esta gavilla FX de X, ¿no? Un homomorfismo de gavillas, ¿sí? que acaba, pues que se entiende, ¿no? A cada abierto U, ¿verdad? Lo va a mandar a los mapeos de U0 acá, justamente como lo construimos hace rato, ¿verdad? Las secciones, ¿no? Manda las secciones con su clase módulo FX. Recordad que sigo en el caso de que es una variedad algebraica. Y entonces aquí lo interesante es la siguiente proposición, que me dice que si tienes una variedad algebraica sobre K, entonces el homomorfismo de gavillas de OX a F de X es inyectivo si X es reducido. Es inyectivo si solamente si X es reducido, ¿no? Entonces, para esquemas reducidos, aquí se casa la situación, ¿no? Para esquemas reducidos, esta asociación me da un único elemento. Fíjense que, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto, ¿no? O sea, si yo me tomo una función regular, o sea, una sección global, en principio, o me tomo una sección en un abierto 1,
y me fijo en la función que determina, es decir, en las clases que determina, podría ser que dos secciones distintas en principio, me determinen a la misma función. Y entonces eso estaría como medio chafa, porque, porque no, entonces yo no estoy viendo realmente, como que no estoy viendo realmente las secciones globales o las funciones regulares como, no quedan como bien determinadas. Pero me dice aquí, el caso es que cuando es reducido, entonces sí, sí es el caso, ¿no? Sí queda bien determinada, tengo una función inyectiva, ¿no? Esta cosa es una inyección. Y ahora vamos a pensar justamente qué es lo que está pasando, qué es lo que podría fallar. O sea, si me tomo dos secciones y resulta que las funciones asociadas me dan la misma, ¿por qué podría pasar eso? ¿No? O sea, ¿cómo qué podría pasar eso? Entonces, fíjense que la función inducida es esta, ¿no? Lo que me manda X me lo manda a su clase. Y vamos a pensarlo en el caso afín, ¿no? En el caso afín, ¿no? Me tomo dos elementos en A y lo que me está diciendo es que para todo ideal maximal, sus clases son iguales, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es, me tomo A y B, dos secciones aquí, que para todo ideal maximal las clases son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la diferencia de entre A y B es cero para todo ideal maximal, ¿verdad? Y si yo estoy en el caso de variedades algebraicas, ¿verdad? En el caso de que son esquemas neteríanos, en particular estoy en este caso, entonces el radical de la intersección de todos los ideales maximales. Eso me quisiera decir que A menos B está en el nil radical. Pero que A menos B tiene un nil radical, quiere decir que A y B difieren por un elemento en un nil radical. Y entonces aquí se ve que entra justamente la parte de que se ha reducido, ¿verdad? Si el radical es cero, entonces pues tengo una inyección, ¿de acuerdo? Y esa básicamente es la idea de la demostración, ¿sí? Claramente la demostración, pues hay que ir al caso de esquemas generales, tomarse las cartas afines, etc. Pero creo que esta imagen, esta intuición que les acabo de decir, debería bastar, ¿no? Entonces, si quieren, lo repito nuevamente. Si me restrinjo al caso afín, en el caso de que sea un esquema afín, entonces tomarme dos secciones globales sería tomarme dos elementos en el anillo A y B, A, B o AB, dos elementos en el anillo. Y decir que la función inducida sea la misma, quiere decir que las clases de A y las clases de B módulo M para M, cualquier ideal maximal, son las mismas. Pero pues eso quiere decir que la diferencia es cero, A menos B, cuando lo reduzco módulo M, es cero para todo M. Y eso quiere decir que A menos B está en el ideal maximal M para todo M. Y eso quiere decir que A menos B está en el radical. O sea, que A menos B ya es igual a B si yo estoy en la misma clase del radical. Entonces, por lo tanto, si el radical es cero, es decir, si X es reducido, entonces tendría una cosa inyectiva, ¿no? ¿Sí? Y eso, por supuesto, se lleva al caso general. Y repito, la idea de la demostración siempre es tomarse primero una carta afín o ver qué es lo que pasa en los esquemas afines, y luego, como todo esquema está pegado por esquemas afines, en particular, esta es una variedad algebraica, ¿verdad? Está pegado por variedades algebraicas que cumplen esta condición, ¿verdad? Que la intersección de los ideales maximales es el nil radical, entonces se puede llevar perfectamente al caso de variedades algebraicas. Entonces, de hecho, ni siquiera ya escribí la demostración, porque es básicamente lo que les acabo de platicar. Y nuevamente, quiero enfatizar en la idea detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es la idea geométrica de esto, ¿no? ¿Sí? El regreso, pues, es más o menos parecido. Y, de hecho, más o menos esto es lo que justifica que se llamen funciones regulares, ¿no? Más o menos lo que justifica que las secciones globales en variedades algebraicas se llamen funciones regulares. Porque si me determino una función, y, bueno, en el caso de que X sea reducido, de hecho, no sé si recuerdan que les había dicho que la definición de variedad algebraica que utiliza King-Liu no le pone la condición de que sea un esquema reducido de tipo finito, pero la convención más, yo creo que la más aceptada actualmente, es que las variedades algebraicas son en particular esquemas reducidos. Entonces, si yo digo en la convención más general de una variedad algebraica, es un esquema reducido y de tipo finito, entonces, pues esta condición ya la tiene, las funciones regulares sí están únicamente determinadas. Entonces, por eso es que, pienso que por eso es que esa es la convención realmente de una variedad algebraica, ¿no? Que es un esquema reducido y reducible de tipo finito. Bien. Bueno, se queda aquí. Entonces, ahora vamos a pasar a otra parte interesante. Ya empezamos con un poquito más la parte geométrica. Vamos a empezar a ver la geometría. Entonces, esto se llama entender las componentes irreducibles. De hecho, por ejemplo, el Hartshorne, casi las primeras cosas que hace cuando estudia esquemas es luego ver esto de las componentes irreducibles, ¿no? Nosotros como que le dimos una vueltecita por ahí. Y creo que esto da un poco más de luz sobre la geometría de los esquemas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué pasa con los espacios topológicos. Entonces, recordar que un espacio topológico es irreducible si siempre que yo puedo escribir a mi espacio topológico como la unión de dos cerrados, entonces eso implica
que o X es igual a X1 o X es igual a X2. Es decir, si yo a mi espacio topológico lo descompongo como unión de dos cerrados, entonces o es igual a 1 o es igual a 2, ¿no? Entonces quiere decir que sea irreducible. Entonces esto es equivalente, casi tautológicamente, ¿verdad? Decir que X es irreducible si para cualesquiera dos abiertos no vacíos, la intersección de ellos es distinta del vacío. Entonces, posiblemente es más fácil imaginarse como espacio topológico esta condición, ¿no? Un espacio topológico es irreducible si siempre que tengo dos abiertos no vacíos, su intersección es no vacía, ¿no? Y entonces, de entrada, por ejemplo, ya veo que un espacio irreducible tendría que ser conexo, ¿no? ¿Sí? Porque si me tomo dos componentes conexas, ahí seguramente tengo abiertos no vacíos, o las componentes conexas sí son abiertas, cuya intersección sería vacía. Entonces, pero la verdad es que es un poco más fuerte ser irreducible que ser conexo. O más fuerte, ¿no? Ser irreducible es más fuerte que ser conexo. Porque, por ejemplo, dos rectas que se cruzan, como espacio topológico es conexo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es reducible, se puede expresar como la unión de dos cerrados, ¿no? Entonces, ser reducible es un poco más fuerte. Entonces, ahora, pues por supuesto que si yo me tomo un punto X, entonces el punto es irreducible, aunque el punto no sea cerrado, ¿no? Si me tengo un punto X, ese punto es irreducible. No lo puedo, si lo expreso como unión de dos cerrados, tiene que ser forzosamente uno, tiene que ser el punto, ¿no? Forzosamente. ¿Sí? Si es unión de dos cerrados, pues uno tiene que ser el vacío, otro es el punto, o los dos son el punto. No hay muchas opciones porque es un único punto. Y de hecho puedo decir más que si ya es un subespacio de X que es irreducible, y me fijo en la cerradura, entonces la cerradura vuelve a ser irreducible. ¿Y entonces quién me da un argumento de por qué? Si me tomo un subespacio irreducible, entonces su cerradura vuelve a ser irreducible. Eso es en espacios topológicos en general, ¿eh? Pues la cerradura es el cerrado más pequeño que contiene ya, ¿no? Si tienes dos cerrados que contiene Y y uno tiene que ser X1 o X2, pero entonces la cerradura es el cerrado más pequeño y tiene que estar contenido en Y1 o Y. Por ejemplo, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, si entonces dices que Y es el cerrado más pequeño que contiene Y, entonces si yo me tomo X como unión de dos cerrados y es irreducible, entonces me tendría que tomar Y barra como unión de dos cerrados. Y entonces contiene a X, entonces necesariamente tiene que ser igual a alguno de los dos, ¿verdad? Porque entonces ya estaría... Ah, ¿o qué dijiste? No sé si... O sea, Y barra, si Y barra lo expreso como unión de dos cerrados, entonces X está ahí, entonces X está en X1 o X está en X2, lo que dijiste, ¿no? Pero entonces, como Y es el cerrado más pequeño que contiene, entonces está en particular contenido en X1 o en X2, en cualquiera, ¿no? Exacto, esa es la demostración así. Yo lo había pensado con los abiertos, pero igual es equivalente, ¿no? Es la misma situación, igual, está bien. Entonces sí les quedó claro, ¿no? La demostración que hace Lili, ¿no? Entonces es una propiedad muy interesante y en particular, eso quiere decir que la cerradura de un punto, pues es irreducible. Y esto toma importante, esto es relevante cuando uno estudia variedades algebraicas, ¿verdad? Porque me tomo un punto y entonces su cerradura es irreducible. Y entonces recuerden que no siempre los puntos son cerrados, ¿verdad? O sea, hay puntos que no son cerrados. De hecho, entonces su cerradura automáticamente me dice que es irreducible, ¿no? Entonces sería una forma de ver que un conjunto es irreducible si yo logro, por ejemplo, encontrar un punto que sea denso ahí, es decir, un punto cuya cerradura sea ese conjunto. Entonces sería una forma interesante de ver. Y estoy pensando en el espectro este de los enteros, nuevamente del anillo de polinomios de Z de X. En el mapa de Munford, ¿recuerdan? Y entonces ahí teníamos muchos ejemplos de puntos que no eran cerrados, y entonces automáticamente su cerradura pues me da la componente, ¿verdad? Y entonces la cerradura ahí es un elemento irreducible. Entonces la proposición es que existen componentes irreducibles. No les he dicho que es componentes, ahorita lo voy a corregir. Existen componentes irreducibles maximales. Y entonces aquí más que componentes le debería de poner, se van a llamar componentes, pero déjenme ponerle entre paréntesis y déjenme ponerle subespacios. Entonces existen subespacios irreducibles maximales y por supuesto subespacios de un espacio topológico X. Y aquí no escribí la demostración porque nuevamente la quiero hacer con las manos porque yo sé que es muy fácil, ¿verdad? Todo el mundo está familiarizado con el lema de Zorn. Si ya estudiaron la teoría conmutativa, por supuesto saben que es el lema de Zorn. Y
todo el mundo sabe que en geometría algebraica se asume el lema de Zorn, o sea, que se trabaja con el lema de Zorn. Entonces, esta es una consecuencia nuevamente del axioma de elección o del lema de Zorn. Entonces, es muy fácil porque es la misma idea de la existencia de ideales maximales, justamente la misma idea, ¿no? Pero en espacios topológicos. De hecho, esto no lo estoy haciendo en geometría algebraica, pero dije en espacios topológicos, pero les hago esa nota. Estamos asumiendo el lema de Zorn, ¿no? Que el axioma de elección se cumple. Entonces, la idea es muy simple, ¿verdad? Me fijo en la clase de todos los subespacios irreducibles, que de hecho es un conjunto, me fijo en el conjunto de todos los subespacios irreducibles de X, y los ordeno por contención, ¿no? Los ordeno por contención, ahí está. Entonces, me tomo ahora una cadena maximal de subespacios irreducibles, digo, una cadena ascendente de subespacios irreducibles. Y entonces, hay que ver que ese subespacio es acotado, ¿no? Me tomo la cadena de subespacios irreducibles y le digo, hay que ver que está acotado. ¿Quién me dice quién es una cota de esa cadena de espacios irreducibles? Pues la unión, ¿verdad? Nuevamente, la unión de estos espacios irreducibles resulta ser una cota, y por lo tanto, como toda cadena ascendente es acotada, entonces existen maximales. Es decir, existen subespacios irreducibles maximales, que no están contenidos a nadie más. O sea, es una aplicación directa del lema de Zorn, así, ¿no? Pues con una cadena y ya, es una aplicación directísima del lema de Zorn. Entonces no hay nada que hacer. Entonces, por lo tanto, vamos a asumir que existen subespacios maximales. Y entonces, un subespacio reducible de X maximal es cerrado, debería decir. Sí, un subespacio reducible de X es cerrado. A ver, aquí me entró la duda, no puse la prueba. Aquí le puse así, pero según yo debería decir maximal. Sí, debería ser maximal. Un subespacio irreducible de X. Sí, claro, ¿no? Porque hay puntos irreducibles que no son cerrados, ¿no? Así no son cerrados. Entonces aquí debería ser máximo. Un subespacio irreducible maximal es cerrado. ¿Quién me dice por qué? Esto sí debería ser inmediato también. ¿Por qué un subespacio irreducible maximal de X es cerrado? Primero, sí les queda claro que no es cierto en general, ¿verdad? Así como lo había escrito, un subespacio irreducible. No, porque el punto, ya sabemos que me tomo un punto que no es cerrado, su cerradura es más grande, ¿verdad? Y es irreducible. Entonces, bueno, ahí queda claro. ¿Pero por qué un subespacio irreducible de X es maximal? ¿Por qué un subespacio irreducible maximal es cerrado? ¿Quién me dice? Está contenido en su cerradura, que es. Exacto, lo que acabamos de ver, porque está contenido en su cerradura, y entonces, pues ya, ¿no? O sea, no tiene que ser igual. Entonces, todo cerrado. Entonces, eso está perfecto. Inmediato. Y ahora lo definimos ahora sí lo que es una componente irreducible. Entonces, una componente irreducible de X es un subespacio maximal irreducible. Y entonces, que en particular sabemos que es cerrado, ¿no? Es una componente irreducible, subespacio maximal irreducible. Entonces, tenemos la siguiente proposición. Que me dice, aquí ya nos vamos a enfocar en las cosas de la geometría algebraica. Y entonces, entonces todavía lo vamos a hacer en general. Y entonces me dice que si yo me considero un espacio topológico, entonces AX es un espacio topológico, entonces se cumplen las siguientes proposiciones. Entonces se cumple lo siguiente. Yo voy a tener K, que si X es irreducible, entonces, cualquier abierto no vacío es denso. Y esta es una propiedad súper importante en geometría algebraica. Y por supuesto, es irreducible. Lo de irreducible es obvio, ¿no? Por lo que ya habíamos visto. A ver, ¿quién me dice un argumento más o menos rápido de esto? Si X es irreducible, entonces cualquier abierto no vacío es denso. Es muy fácil, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Porque, o sea, lo que hay que ver es que me tomo su cerradura. Entonces me tomo su cerradura, ¿verdad? Y si no es el total, entonces el complemento es un abierto, ¿verdad?
Y entonces estaría teniendo dos abiertos cuya intersección es el vacío. Pero entonces eso no puede ser por la caracterización que te había dicho, ¿verdad? Que cualesquiera dos abiertos no vacíos, su intersección es no vacía. Por la caracterización de abiertos, quedaría claro, ¿sí? Entonces no lo escribo, ¿verdad? Creo que no hace falta que lo escriba, ¿o sí? Entonces esta primera parte. Si me tomo un abierto y me fijo en su cerradura, si su cerradura no es el total, entonces el complemento de la cerradura es un abierto y la intersección de ese abierto con el original es el vacío. Pero eso no puede pasar porque es irreducible, es verdad, claro. La tautología es la que te había dicho. Entonces, este caso está clarísimo, ¿no? Y bueno, y el hecho de que sea irreducible la cerradura. A ver, ¿quién dice por qué es irreducible el abierto? Igual no te tomas dos cerrados que lo contiene, pero como es denso, su cerradura es todo X y X es irreducible. Entonces tendría que, o sea, entonces la cerradura estaría en la unión de los cerrados, y entonces la cerradura que es todo pues, está en X1, X2, entonces quiere decir que está en uno o en otro. Sí, ¿no? Entonces tendría que ser estar adentro de uno de ellos dos, ¿no? Es casi escribir la definición también, ¿no? Entonces, sí está claro. Ok, la parte B. Sea un abierto. Un abierto de X. Entonces, las componentes de U, por supuesto, las componentes irreducibles de U, a lo mejor lo debería poner. Las componentes irreducibles de U son de la forma pues XI intersección U, ¿va? O sea, son de esta forma con XI componente irreducible. De X. ¿No? O sea, las componentes irreducibles de X, por supuesto, así quieren, tal que X y intersección 1 es distinto del vacío, pero creo que sobra, ¿verdad? Bueno, en el caso de si X es irreducible, pues sí sobraría. Si no es irreducible, entonces sí hay que aclararlo, porque si no, claro, bueno, más bien es claro que hay que aclararlo, porque en el caso de irreducible, U es denso y es irreducible, entonces no tiene componentes irreducibles, entonces claramente sí. Entonces, si es un abierto de X, entonces las componentes irreducibles de U son de la forma X, Y, intersección U, con X y una componente irreducible de X. Y tiene que cortar a U porque de lo contrario estaría ahí agregando al vacío, ¿no? Y el vacío no es una componente. ¿Quién me dice por qué? Igual. Entonces, las componentes irreducibles de U son de la forma X, Y, intersección U. Con una componente irreducible. X y componente irreducible de X. Digo, X y componente irreducible de X. A ver, primero como que tendría que decirme que X y intersección U es irreducible en X, ¿no? Me digo, es irreducible en U. ¿Qué será que X intersección U es irreducible, ¿no? ¿No? Y una vez que ustedes vean que X intersección U es irreducible, ¿no? Entonces hay que ver que esa es máxima y que no puede estar dentro de otra. O directamente también. Entonces, a ver, lo que lo piensan, voy escribiendo el otro. Voy escribiendo las otras partes. Lo que quiero es que me den como argumentos fáciles e intuitivos, o sea, como que un argumento de como por dónde ustedes atacarían a la demostración, ¿no? O sea, porque recuerden que lo que quiero es como que resaltar las ideas que están atrás y desarrollar esa intuición geométrica, ¿no? Más que clavarnos ahorita en escribir todo con mucha rigurosidad, porque hay que tratar de sacar la geometría de esto, ¿no?
Entonces, váyanlo, piénsenlo, o sea, váyanlo pensando como qué argumento se les ocurre, ¿no? Como qué argumento debería de funcionar, ¿no? Es lo que hay que entrenar, ver qué es lo que pasa. Entonces, piénsenlo, en eso escribo el resto de la proposición, o la parte C. Entonces, supongamos que, ¿lo digo o lo escribo? Bueno, sí, lo voy a decir. Entonces, supongamos que X es una unión finita. Es unión finita de subconjuntos de subespacios cerrados irreducibles. Vamos a llamar pues, ZJ, ¿no? Lo supongamos por ahí que es una unión de finita de irreducible ZJ, ¿no? Entonces, cada componente irreducible de Z ¿qué pasó? Ah, no. Entonces, ajá, mira. Entonces, cada componente irreducible Z de X. Cada componente irreducible Z de X. Es igual a una de ZJ. Entonces, cada componente irreducible Z de X es igual a una componente irreducible de ZJ para algún J, ¿no? Es una componente irreducible de alguno de los ZJ, que son las unión finita de las irreducibles. O sea, todas las componentes irreducibles son algunas de las ZJ. Si más aún, si no hay relaciones de inclusión. Entonces, si más aún no hay relaciones de inclusión entre los ZI y los ZJ, entre los ZJ, entonces, los ZJ son exactamente los componentes irreducibles de X. Entonces, supongamos que X es una unión finita de irreducibles, de cerrados, ¿no? De cerrados irreducibles ZJ. Entonces, cada componente irreducible Z de X es igual a una de ZJ. No es igual a una de la ZJ. Si más aún no hay relaciones de inclusión de las ZJ, entonces las ZJ son exactamente las componentes irreducibles de X. ¿Sí? Cuando decimos que uno de estos X es irreducible, entonces si X es irreducible, esa es su única componente irreducible, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto irreducible, quiere decir que él es su misma componente, o sea, solamente tiene una componente irreducible. Ajá. Es que cuando dices en el C, ¿no? Cada componente irreducible Z de X es igual a una de Z de J. Es como que Z de J tuviera componentes. No, o sea, es una de las ZJ, o sea, que es alguna de las ZJ. Oh, ya, yeah, ok. O sea, lo que quiero decir es que sí que es una unión finita de subespacios cerrados irreducibles ZJ. Entonces ahora toma una componente irreducible Z de X cualquiera. Entonces, que te está diciendo, esa Z tiene que ser una de esas ZJ.
En el B, como en el A decía, que cualquier abierto no vacío es de hecho en X e irreducible, entonces ese abierto es irreducible. Nada más que si en el caso 1 estoy, en el caso 2 estoy suponiendo que X es irreducible. En el caso 2 no es cierto, ¿no? O sea, un abierto de X, pero X ya no estoy suponiendo. No, X no es irreducible, no necesariamente irreducible. No necesariamente es irreducible. Entonces, en el caso 1 si X es irreducible, entonces cualquier abierto no vacío es denso en X y es irreducible, eso sí. Pero ahora me tomo X cualquiera y U un abierto de X. Entonces me dice que las componentes irreducibles de U son justamente las intersecciones de las componentes irreducibles de X. ¿No? Okay. Sí, sí, sí. Gracias. Y entonces el C dice que si X es una unión finita de subespacios cerrados y reducibles, si, imagínate que X lo expresé como una unión finita de subespacios irreducibles, nada más. O sea, imagínenselo, no sé, planos, rectas. O sea, imagínense una variedad algebraica como de los que estamos acostumbrados, y planos con rectas y cosas, ¿no? Es una unión de subespacios cerrados y reducibles, a lo mejor, y una subvariedad por ahí, no sé, de alguna forma, ¿no? Entonces, cada componente irreducible es igual a alguna, o sea, las componentes irreducibles son igual a alguna de las zetas J. Más aún, si no hay relaciones de inclusión entre unas de ellas, entonces estas son exactamente las componentes irreducibles, son las máximas, ¿no? O sea, como que lo peor que pudiera pasar, imagínense que yo me tomo un toro, y adentro del toro me tomo uno de los círculos que están ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, bueno, y a lo mejor me tomo el otro, ¿no? O sea, pero ahí sí hay como relaciones de inclusión, o no hay relaciones de inclusión. Si tomo el toro con un plano o lo que sea, entonces sí hay como relaciones de inclusión en el sentido de que el círculo pues, está dentro de la dona, que sería una de las componentes irreducibles. Entonces ahí está. Pero si no hay relaciones de inclusión, entonces cada uno de esos cerrados irreducibles era la componente irreducible, ¿no? Entonces, como geométricamente se ve mejor. Y también en la parte B me dice que si yo me tomo un abierto, me tomo una variedad, me tiene una variedad, de sus distintas componentes irreducibles. Y ahora tómense el abierto ahí. Ese abierto, cuando lo corto con todas las componentes irreducibles, pues me va a quedar la descomposición en irreducibles, claramente, ¿no? Es lo que me está diciendo. Esas son las componentes irreducibles de mi abierto. ¿Sí? Y ¿se les ocurrió un argumento fácil de B? O sea, me tomo un abierto, todas las componentes irreducibles de U son de la forma XY intersección U. Entonces, ¿cómo lo harían? A ver, ¿qué me dice cómo lo harían? Yo no quiero dar la idea. ¿Qué harían? Pues, lo haría como por contención. Diría, agarro la componente irreducible e intersecto con U. Y luego si me fijo en la en una componente irreducible que intersecte a ese, tendría que, o sea, como que lo que me falta completarlo por fuera y decir que, contradecir que X y es maximal de alguna manera. ¿Y cómo la completarías? ¿Qué harías para completar? Sería como tomar su cerradura, ¿no? Sí. ¿No? O sea, si yo me tomo como una componente irreducible de UI y me tomo su cerradura, ¿qué, como quién tendría que ser? Esa cosa tendría que ser, ¿no? Es lo que tienen que pensar, ¿no? Como quién tendría que ser esa cosa y ver cómo se relaciona con el UI, ¿no? Y tomar esa. Sí, y usar que las X sí son cerradas también. O sea, las X sí son cerradas, ¿no? Y entonces tendría que ser una cosa, ¿no? Bueno, entonces, igual les voy a dejar que lo piensen. Yo creo que son más bonitos estos problemas cuando ustedes los piensan y les sale. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente definición. Ya, pero ya se ve, ¿no? Esto es como ejercicios de topología estos, ¿no? Un curso de topología, ¿no? No son todavía... esto es muy general, de geometría algebraica. Entonces, pues, la definición que estábamos esperando... Insisto yo que todos estos son ejercicios del Harshaw, por ejemplo, ¿no? No los hace el Harshaw, ¿no? Entonces, definición es que un esquema, ahora sí es lo que nos interesa, un esquema X es irreducible. Un esquema X es irreducible si, como espacio topológico, el espacio topológico asociado es irreducible, ¿no? Si esto se escribe así a veces, ¿no? Si X como espacio topológico es irreducible. Entonces no hay muchas cosas que decir, esto es lo padre de esta definición, que la definición de irreducibilidad es puramente topológica, pero
que se ve, queda reflejada en el álgebra. O sea, esta definición topológica queda reflejada en el álgebra realmente a partir de la siguiente proposición. Entonces, ¿cómo se ve reflejada en el álgebra esta cosa, ¿no? Entonces, pues la cosa es, lo más claro es cuando yo expongo el esquema es un esquema fin. Entonces, sea X un esquema fin y sea Y un ideal. Entonces, tenemos que pasar lo siguiente. El espacio BDI es un cerrado, ¿verdad? Pero la pregunta es que se hace uno cuando es irreducible. Es irreducible. Sí, solamente sí. El radical de Y, esta es una cosa súper interesante, ¿no? Si el radical de Y es primo. Tampoco no está como bien padre, ¿no? O sea, la definición de irreducibilidad es algo puramente topológico, pero en esquemas afines, esto es una cosa algebraica. ¿O no? Un cerrado como esto es irreducible solamente si el radical es un ideal primo, ¿no? Esa es una propiedad súper interesante. Ahora, B. Sea el conjunto PI con I en un cierto conjunto de índices, ideales primos minimales. Los ideales primos minimales. De A. Entonces, este conjunto de B de PI, ¿quiénes son? ¿Quién dice quiénes son? Son, si me tomo los ideales primos de ahí, entonces los B de PI, que son las cerraduras de eso, o sea, son unos ciertos cerrados, pues van a ser las, son las componentes. Son las componentes irreducibles. Pues de mi esquema fin, ¿no? O sea, de X. Le voy a poner así. De X y para recalcar que es afín, ¿no? Entonces, otra de las cosas bien importantes para los esquemas afines es bien fácil, o más o menos fácil, digo, es más o menos claro saber cómo encontrar las componentes irreducibles. Simplemente lo único que tienes que hacer, lo que me está diciendo, pues, es que tienes que fijar en los ideales primos mínimos, ¿no? Y ya para terminar, la parte C es que X es irreducible si A admite un único ideal primo minimal, claramente, ¿no? En particular, X es irreducible si A es un dominio entero. Y total, nuevamente es una cosa bien padrísima porque todo se ve, o sea, ¿a poco no está A dominio entero? Entonces esta cosa es irreducible. ¿Qué cosa tiene que ver la topología con la cosa de dominios enteros, ¿no? Eso resulta que aquí el dominio enteros me dan subesquemas afines irreducibles con una definición completamente topológica. Entonces, esta es de las cosas que esa traducción entre la geometría y en este caso entre la topología y el álgebra son de las cosas más impresionantes que uno se encuentra por ahí en la vida, yo creo, ¿no? Es como que, bueno, ya en la geometría algebraica uno está acostumbrado a ver ese tipo de cosas, pero es como que súper, la verdad es que es sorprendente. Y es como que cuando, no sé si se acuerdan ustedes de licenciatura, que uno como que va creciendo y va estudiando distintas ramas de las matemáticas, y como que uno dice, ah, yo soy algebrista, ah, no, yo soy topólogo, ah, no, yo soy, no sé, y a lo mejor en el CIMAT no pasa tanto porque hay como que muy pocos estudiantes y como que todos siempre se mezclan. Pero en universidades grandes como la UNAM siempre hay como el grupo de los algebristas, el de los topólogos, y tantas teorías de números, como que cada quien va por aparte, y de repente uno llega a ver estas cosas y dices, ah, es que en realidad todo es parte de lo mismo, ¿no? Es casi casi una cuestión de lenguaje, ¿no? Ahora decir dominio entero, esto se está traduciendo una cosa de irreducibilidad en espacios topológicos, que al principio no dice qué está pasando, es una cosa de lenguaje, básicamente, ¿no? Entonces, es una traducción, estamos haciendo un diccionario, y el diccionario funciona muy, muy bien. Y eso es de las cosas por las que la geometría algebraica se vuelve también tan poderosa, porque logra captar, o sea, el álgebra es más fácil de manejar en algunas cosas, ¿no? Por eso es que los topólogos y todo el mundo siempre andan buscando variantes
y los invariantes que le asocian su espacio son algebraicos casi siempre. Siempre, pero la cohomología, las homologías y todas esas cosas son como invariantes algebraicos, son más manejables. Entonces, tener esta forma de para los escalos afines de medir cuándo son irreducibles es una cosa muy impresionante. Entonces, de entrada, por ejemplo, el espectro de los enteros es irreducible. Bueno, y para la parte B, y la parte A creo que son claros, ¿no? Bueno, salvo la parte A, ver que es irreducible si solamente si el radical es primo, eso es algo a lo mejor que requiere demostrarse, pero digamos, ya una vez está sabiendo eso, la parte B es inmediata, porque me tomo una familia de ideales primos minimales, entonces las B de I son componentes, son variedades maximales por la contención que se tiene, que me invierte, son las componentes irreducibles, son las componentes irreducibles maximales. Y luego, pues la otra parte, que X es irreducible solamente si admite un único ideal primo minimal, pues claramente solamente es una única componente, solamente puede tener un único componente, es por la parte B. Y bueno, que sea un dominio entero, entonces en particular los dominios enteros cumplen esta propiedad, ¿verdad? Y tienen ideales primos, un único ideal primo mínimo. A lo mejor eso es una cosa que hay que recordar o ver. Pues no sé, ¿alguna duda? Creo que ya se acabó la clase. Pues nos vemos el jueves para seguir con esto. No sé si estaría genial que, por ejemplo, para la siguiente clase trajeran como argumentos cortos y rápidos de esto, porque que dijeran, esto sale por esto, para así como lo hicimos con el de arriba, que dijeran, esto sale por esto. O sea, se queden con una buena idea de por qué estos todos tienen que ser. Darling, all I ever wanted was for you to understand.